El candidato del PSOE a la alcaldía de Marbella, José Bernal, ha presentado junto a otros miembros de la lista y del secretario general de San Pedro, Manuel García, las propuestas incluidas en el programa en relación a la campana y Nueva Andalucía y han señalado que priorizarán las obras que quedaron pendientes con la moción de censura. Buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta convocatoria que hemos hecho aquí. En la campana, en un lugar de encuentro de vecinos y de vecinas, donde nosotros hemos querido presentar el programa específico que tenemos para la campana. Somos el único partido político que en estas elecciones ha presentado un programa específico para este núcleo de población, para todos los campaneros y todas las campaneras, donde en el programa hablamos de todo lo que hemos hecho y lo que hemos actuado en este barrio, donde presumimos además de la extraordinaria gestión que mi compañero Manolo García llevó a cabo en el gobierno durante 2 años y que también pujando ayudó para que no se perdiera totalmente las intenciones de mejora de esta zona mientras estuvo en la oposición. Actuamos en Tirso de Molina con una obra importante que además Manolo lo va a explicar. Actuamos en la Avenida Velázquez, actuamos en el Centro de Mayores, atendimos de la mejor manera posible a todos los habitantes, a todos los vecinos y vecinas de la campana. Y tristemente una moción de censura sin explicar, llevada a cabo por el Partido Popular y Opción Sanpedreña, le dio la espalda a la campana y truncó los proyectos que teníamos para esta zona, los proyectos en el polideportivo que hubiéramos no solamente llevado a cabo esa valla para su protección, sino la piscina, las diferentes dotaciones que teníamos plan de agua en materia deportiva, la gran obra que se queda pendiente de esas calles donde nosotros queríamos desarrollar un barrio más moderno, más adaptable, más integrado en el entorno, por supuesto, los lugares de encuentro, los servicios municipales. Por lo tanto, nuestro compromiso es que a partir del 26 de mayo, cuando tengamos la confianza de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, vamos a volver a poner a la campana en un lugar prioritario de las actuaciones del gobierno del Partido Socialista, de las actuaciones de mi gobierno particularmente, porque si durante 2 años trabajamos por la campana, nosotros ahora queremos culminar lo que truncó una moción de censura que le ha dado la espalda a este barrio, a este núcleo de población y a la gente que dignamente vive en él. Buenas tardes, como siempre, y al igual que ha hecho mi compañero Pepe, daros las gracias a la campana, a mi barrio, a mis calles. Hay que recordar que cuando el Partido Socialista llegó a la alcaldía de Marbella y llegué a la tenencia de alcaldía, recién creada por el alcalde Pepe Bernal, porque hasta entonces había sido una oficina de distrito, como lo es actualmente. El gobierno socialista dotó a la campana de una tenencia de alcaldía que ahora no existe, hay que recordarlo. Lo primero que nos encontramos fue un despacho vacío, vacío de documentación, vacío de proyectos y vacío porque el Partido Popular no tenía ninguna idea y ningún proyecto para esta zona. Inmediatamente nos pusimos a trabajar en una batería de proyectos que comenzamos a realizar en cuanto pudimos. Y como bien ha relatado mi compañero, desde la calle Miguel de Cervantes, la calle Tirso de Molina, actuaciones en la Plaza de la Fraternidad, adaptación de la eliminación de barreras arquitectónicas en los bloques, intentar recuperar servicios operativos para la campana para gestionar desde cerca y un largo etcétera. Pero lo más importante, elaboramos una serie de proyectos y de ideas para culminar en estos 4 años la transformación de la campana. Como bien se ha dicho, la moción de censura dio al traste con todos esos proyectos, proyectos que estaban redactados y que tenían dotación presupuestaria en los presupuestos, como es la calle Jorge Manrique, un proyecto, una obra de cerca de 2 millones de euros que se quedó redactada, se quedó el proyecto hecho y se quedó la partida presupuestaria y el compromiso para poder ejecutarla. Si el Partido Socialista continuara gobernando hoy en día, esa calle ya estaría finalizada con todas las mejoras que ello lleva. Pero también se quedaron por el camino el vallado del polideportivo, la transformación integral de toda la zona deportiva de la campana, la calle Gustavo Adolfo Bécquer, que también estaba proyectada, y un sinfín de calles que teníamos y habíamos iniciado la redacción de los proyectos, y el centro polivalente multiuso.
utilizando la máxima aprovechabilidad urbanística de la parcela y no como conocimos, o uno de los tantas ventas de humo que ha realizado el Partido Popular, que era para realizar una simple nave. Entendemos que debemos aprovechar esa parcela al máximo para obtener un lugar de encuentro para todos los vecinos, pero también tener dependencias para asociaciones, para la propia tenencia de alcaldía, donde se pueda realizar un parque subterráneo, donde también se puedan realizar eventos. En definitiva, un centro polivalente en condiciones, como se merece la Campana. Y ese es nuestro proyecto, así de sencillo, realizar y terminar de culminar todo lo que teníamos proyectado, y los vecinos de la Campana lo saben, porque los consensuábamos con ellos, lo hablábamos continuamente y de ellos nos nutríamos a la hora de realizar los proyectos, que se quedaron, como decimos, en un cajón. Esperemos que cuando lleguemos al ayuntamiento, a la tenencia de alcaldía de nuevo, el próximo 26 de mayo, esos proyectos continúen en el cajón y no terminen en la trituradora, como está acostumbrado a hacer el Partido Popular cuando sale de las instituciones. Nosotros le dejamos todos esos proyectos redactados, no los han llevado a cabo, en los proyectos y el dinero, y se llevaron el dinero del Polideportivo de la Campana y de la calle Jorge Manrique para la Copa Davis y para el despilfarro económico del señor, de la señora Ángeles Muñoz, del señor Piña. No lo vamos a permitir. Por eso, mi compañero, ya lo dije en otras ocasiones, yo sí lo hago sin ningún problema. Yo pido el voto para el Partido Socialista. Todos los campaneros y las campaneras que quieran la transformación de nuestro barrio tienen que apoyar al Partido Socialista de una forma clara, unánime y contundente, porque si no, vendrán las tres derechas, sumarán y se olvidarán del partido, las tres o las cuatro derechas, porque OSP también entra en el bloque de las derechas, como hemos podido ver. Sumarán y olvidarán a la Campana otros cuatro años más, y no nos podemos permitir perder una vez más el tren de las mejoras y de la modernización de nuestro barrio.